¿Qué onda, gente? Vamos a grabar el unboxing de dos decks de One Piece, que es el Uta, el ST-11, y este otro de Uta que también es ST-11, pero creo que el deck es diferente, ¿no, Aldo? Sí, cambian algunas cosas y las que vendrían siendo repetidas cambian el arte. Sí, como ven, esta Uta trae otro arte. Vamos a empezar primero. Estamos con Uta, la líder. Está esas dos copias de Uta, New Genesis, que son dos copias. ¿Y ya puedes comunería? Son cuatro Brook, cuatro Monkey D. Luffy, cuatro Usopp, son cuatro Jinbe, cuatro Tony Chopper, cuatro Trafalgar Law, cuatro Nico Robin, cuatro Franky, cuatro Roronoa Zoro, cuatro Three Sword Style Onigiri, dos Backlight, cuatro I'm Invincible y los dones. Y eso es todo lo que trae el primer deck de Uta. El segundo, ese es de los que acaban de salir, ¿no? Sí, hace un mes. Salieron hace un mes, que son el de Edward Newgate, el de Smoker, el de Uta. ¿Y cuál es el otro? Charlotte Katakuri. Yes. Y Doflamingo, que es el azul. Ah, y también el púrpura, que es Monkey D. Luffy también. Y el siguiente deck de Uta trae, pues, la líder en arte alterno. La misma. Este es el original y el arte alterno es este. Trae dos Uta, dos Shanks, trae cuatro Gordon, cuatro Charlotte Katakuri, dos Monkey D. Luffy, cuatro Backlight. Que esa Backlight es la misma que esta, pero con otro arte mucho mejor. Tiene cuatro New Genesis con otro arte también. ¿Vendría siendo esa? Que está mucho mejor el nuevo arte. Tiene cuatro I'm Invincible, que también es nuevo arte. Ahí está. Tiene cuatro Bartolomeo. Que esto viene siendo una especie de staple para los deck verdes. Cuatro Fleeting Lullaby. Cuatro Where the Wind Blows. Cuatro The World's Continuation. Y cuatro Tot Música. Y cuatro Monkey D. Luffy. Y los dones. Entonces, pues, creo que está bastante bien complementar el viejo deck con el nuevo. El viejo todavía lo encuentran también bastante fácil, entonces por ahí no hay problema. Y pues eso es todo por este video de unboxing. Nada más, bueno, hay que ver todo lo brillante otra vez. Que pues del nuevo deck es esto, que es la líder arte alterno, la Uta y el Shanks. Y del deck viejo es la Uta, son los dos New Genesis y otra Uta, que creo que es la misma, ¿no? No, son diferentes. Esta nada más te coloca el personaje en activo, descartando una que diga evento. Y esta otorga una carta don que esté en descanso a uno de tus personajes o tu líder. Ok, pues ahí está. La verdad yo creo que el arte alterno es mejor. Y en general como que el arte alterno de todas las cartas del nuevo deck está mucho mejor que el original. Pero si quieren hacerse algo jugable con una copia de cada uno tienen, ¿no? Podría buscar algunas cartas. Por ejemplo, esta Uta o esta Uta que venden haciendo las SR, pero por lo regular comprando una y una,
ya se puede hacer algo jugable. Ah, más que nada como para que aprendan a jugar. Y pues bueno, gente, hasta aquí este unboxing de los decks de Uta de One Piece, de la película de One Piece Film Red. Y pues bueno, gente, hasta la próxima. Bye.